Gracias, amigo. Oye, Bill, ¿sabes? Lo de la barbacoa del domingo no creo que se vaya a realizar. No creo que Peter ni Richard vayan a venir y, bueno, somos muy pocos para el asado. Además, conocí una chica y tenemos una cita. Se llama Nancy. Mira, me dio su foto. Hey, Bill, ¿me estás escuchando? ¡Hola, Dr. Bill Johnson! ¿Estás usted realmente ahí o estás en algún pueblo del Amazonas? Por favor, amigo, no me llames doctor. Oh, Bill. Tienes que dejar de culparte por lo del accidente. ¿No has pensado en volver a estudiar medicina? Amigo, ya hemos discutido eso. Thank you.
¿Estás ahí? Soy John, vine a visitarte. Oh, ¿qué tal, John? ¿Qué te trae por aquí? Willy, vine a visitar a mi viejo manager. Oh, gracias por venir, John, pero sabes, estoy repleto de problemas. Has caído en un mal momento. ¿Un mal momento? Un mal momento es lo que estoy viviendo yo. Tú no entiendes nada, John. Mi carrera va en declive. Tengo miles de problemas y para colmo Nancy se me ha ido de las manos. ¿Nancy? Qué extraño. ¿Quieres que hable con ella, Willy? Vamos, John, tú no has venido a hablarme de Nancy, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente quieres? Willy, viejo zorro. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en mi casa y... tengo ganas de volver a luchar, Willy. Sé que puedo hacerlo. Sé que puedo. Quiero volver. ¿De qué diablos estás hablando, John? ¿Cómo de qué estoy hablando, Willy? Tú sabes a qué me refiero, a los viejos tiempos, ¿recuerdas? Willy y John West. Nadie nos podía ganar en el país. Esas eran otras épocas, John. Hoy están de moda los guerreros intergalácticos. ¿Guerreros intergalácticos? ¿Guerreros intergalácticos? Willy, los vaqueros nunca pasamos de moda. Lo siento, John. Si has venido para eso, será mejor que te retires. ¿Y qué opinas de ser tu administrador o algún otro tipo de empleo? John, esto se terminó aquí. Tú solo sirves para luchar. Bien. Adiós, Willy. ¿Sabes? Haré una cosa. Tengo un amigo que es médico. Él te curará y luego veremos de qué forma me lo pagas. Hola, ¿Bill? Habla tu amigo, John West. Sí, amigo. Sí, te llamaré luego. ¿Qué te ocurre, amigo? Mike, por lo menos nada que yo conozca. Bill, necesito tu ayuda. Ah!
¿Qué es lo que tiene? No lo sé, John. Tiene 31 grados y la temperatura sigue bajando. ¿Y eso qué significa? Es muy extraño, John. Pero es algo muy parecido a lo que le ocurre a Mike. ¿Mike? ¿Qué demonios le ocurre a Mike? No lo sé. Bien. Llamaré a la novia de Willy. No sé qué demonios pasa aquí, pero voy a llamar a la policía. No. Un momento, John. Creo que sé lo que pasa. ¿Sabes lo que ocurre? Deben tener alguna enfermedad que se manifieste en el cuerpo, pero que luego termine en un desequilibrio mental. Bill, eso es obvio. Quiero decir, Bill, ¿cómo llegaron a convertirse en eso? No lo sé, John. Puede haber sido un virus, algo que han comido. Solo espero que no sea una epidemia. ¿Quieres decir que puede haber más de ellos? Mira, te aprecio, tú sabes, eres un gran médico, pero creo que en esta situación esto escapa de nuestras manos. Sí, lo sé, amigo. Bien. Bill, gracias por todo lo que has hecho, amigo. Sabes, iré a llevar a Willy al hospital. Está bien, amigo. ¿Sabes? Creo que es una epidemia. ¿Bill? Bill, soy Max. La puerta estaba abierta. Necesitaría que desenchufaras la heladera. El modo de las interferencias. ¿Quién es? ¡Hey! Bill, ¿escuchaste? Es Max, es tu vecino. Debemos ayudarlo. Si sales afuera, tú también morirás. ¿Bill? ¿Estás en casa? Soy Max. ¿Bill? Maldición, ¿qué es eso? Un arma, necesito un arma. Yeah.
Tenemos que hacer algo por ese muchacho. No podemos quedarnos de brazos cruzados aquí. Lo sé, John. Pero tú mismo comprobaste lo peligroso que es enfrentarte con uno de esos zombies. Pero, ¿qué pretendes, Bill? ¿Que me quede aquí sentado? Prefiero morir como un héroe y no lamentarme el resto de mi vida como una gallina. Está bien, si eso es lo que tú decides, no puedo impedírtelo. Solo llévate un arma, llévate algo para defenderte, amigo. Bill, mis armas son mis brazos y mis piernas. John, cuídate. Confía en mí. ¿Estás bien? Sí, pero no encuentro mis lentes. Bien, despierta. Bien, Bill. ¿Qué demonios está pasando aquí? No tengo ni la menor idea, John. Lo que sí sé es que debemos hacer algo al respecto. ¡Sí! Debemos salir de aquí lo más rápido posible. No. Si nos vamos de aquí, moriremos. La calle es un lugar desconocido. Y aquí podremos salvarnos. Eso es verdad. Tal vez, si nos uniéramos los tres, podríamos combatirlos. Bien. Vamos. No. No, no, no. Esa no es forma de pensar. Tú sabes, tú eres un médico, yo matemático y tú eres un... ¿Qué eres tú? Sí. Soy solo un luchador de catch. Bueno, no hay problema, ya. Veremos qué hacemos contigo. Bien. Lo primero es encontrar una forma eficaz para aniquilarlos. Sí, pero antes tenemos que saber... ¿quiénes son y de dónde vienen? Y yo tengo la respuesta. Estamos siendo atacados por seres de otro planeta. ¿Qué dices, Max? Es solo un virus que ha atacado a sus cuerpos. Sí, podría ser, pero... lo que yo pienso es lo siguiente. Han venido los extraterrestres, ¿no? Y bueno, ellos, como no han podido exterminar a toda la raza humana, infectan a unos pocos para que entre ellos se acaben. Bien. Sea la forma que sea. Nuestra prioridad ahora es encontrar una forma para aniquilarlos. Lo único que sé es que mis golpes no hacen efecto sobre ellos. Claro, porque están muertos. Tienen que creerme. La única manera de terminar con ellos es destruyendo su organismo. ¿Y cómo haremos eso? Bueno, tendríamos que preparar alguna especie de ácido, pero no tenemos materiales. Sí, tenemos. Pero hay un problema. Están en el sótano. Ese no es problema. Por lo que he visto, estas clases de zombies son medio estúpidos. Podríamos hacernos pasar por uno de ellos. Podría ser tú, que conoces bien la casa. Pero hay que buscar la manera de maquillarte. No sé cómo podría ser. Thank you.
han comido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero hay un problema. Estos zombies no son tan estúpidos como pensábamos. Thank you.
Pepperoni. Son correctos, veremos una extraña reacción. Max, Max, ¿viste eso? Ah, sí, la espuma. Quiere decir que el líquido ha reaccionado correctamente. Yo, ¿por qué no te ayudas a mí? Sí. Bien, John. Ahora solo hay que hacerlo en grandes cantidades. Zombies, vamos por él. Sueños. ¡Vamos! No, no, Bill, escucha. Ya es demasiado tarde.
¡En vida! ¿Dónde vas? Esto ha llegado demasiado lejos, John. ¡Aguanta, Bill! ¡Aguanta! Bill, ¿en qué estás pensando? Vístete. Bien, Bill. ¿Y ahora qué? Hagámoslo. No!
mírate. Creo que tendré que buscar un nuevo manager. Te lo dije, Willy. Los vaqueros nunca pasamos de moda. Thank you.
Nancy, tú también. Amigo, ¿qué quieres, Bill? ¿Matarme? ¿No recuerda lo que pasó con el accidente? Recuerda el accidente. Fue tu culpa. ¡Tu culpa! No, Mike. Fue solo un accidente, amigo. ¡No fue mi culpa! Yeah.
Yeah.
John. Max. Max tenía razón. ¿Todo bajo control, Fox? Todo en orden. Sin testigos, ¿verdad? Ninguno. Bien. Sobre todo, procura que los medios queden alejados de él. No se preocupe, todo queda bajo mi responsabilidad. El jefe nos recompensará. Thank you.
Queden alejados de esto.